pueblo. I present to you this church. Desde aquí, desde Massachusetts. Here from Massachusetts. Tu palabra dice. Your word says. Que no tenga fuerza. That the one that has no strength. Se las pida Jehová. Ask you, Lord. Que Jehová se las dará. And you will give them. Espíritu Santo. Holy Ghost. Levanta las manos. Oh, raise your hands. Y las rodillas paralizadas. And the ankles that are paralyzed. Ponlas en acción. Put them in action. Pasa el bálsamo. Hallelujah. Put your hands. Pasa el ungüento. Hallelujah. Manifiéstate con poder. Y los echamos fuera. And we cast them out. De las casas. Out of the homes. De los matrimonios. Out of the marriage. De la familia. Out of the family. Que la unción. And the anointing. Que tu espíritu. And your spirit. Se mueva. Remove. A favor. In favor. De este pueblo. Of this church. Ahora. Right now. Que clama. Aceite. Oil. Fresco. Fresh. Sobre esta lámpara. Upon this. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Trae descanso. Bring rest. Trae paz. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quiero que usted ponga la mano sobre el que está a su lado. Ponga la mano sobre el que está a su lado. I want you to put your hands over the person that is next. Toque el que está a su lado. Touch the person that is next to you. Y dígale, recibe fuerzas de parte de Dios. Receive strength from the Lord. Dígale, recibe fuerzas de parte de Dios. Receive strength. Aleluya. Toque a alguien y dígale, recibe fuerzas de parte de Dios. Touch somebody, tell them, receive strength. Toque a alguien y dígale, levántate, levántate. Rise up, rise up. Toque a alguien y dígale, ponte a su lado. Hay una opción linda aquí. Y luego vuelve a su banca. La fe viene por la palabra de Dios. The faith comes by hearing the word of God. Escuche, porque esto es por usted. Listen, because this is for you. Y es para mí. It is for me. Y es para los que se quedaron en la gente. Lucas 22. Luke 22. 31. 31. Hallelujah. Dice así. Says it. Simón, Simón. Simon, Simon. Mira que Satanás. Satan demanded. Ha pedido tu cabeza. Have you, hallelujah, to have you. Para zarandearte como a trigo. To sift you like wheat. Pero yo le he rogado a mi padre. But I have prayed for you. Que no te falte la fe. For the faith to not fail you. Que no te falte la fe. For the faith not to fail you. Que no te falte la fe. For you not to lack of faith. Toca el que está a tu lado. Toca el que está a los ojos. Dile que no te falte la fe. Don't lose faith. Puedo volver a su banca alabado a Dios. Come back to your seat worshiping the Lord. Puedo volver a su banca alabado a Dios. Come back to your seat worshiping the Lord. Alabado sea Dios. Eterno, suba lo más arriba. Alabado a Dios. How many can worship the Lord? Puedo volver a su asiento alabando a Dios. Come back to your seat worshiping the Lord. Alabado sea. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Translator. Y Dios bendiga a este pueblo. May God bless the church. Denle un aplauso con fuerza al Padre. Give an applause to the Father. Déselo con fuerza al Padre. Give a strength for the Father. Déselo con fuerza al Hijo. Give a strength for the Father. Y déselo con fuerza al Espíritu. Give a strength for the Holy Ghost. Que tenga ese aplauso con la mano. Oh, give your praise for worship. Que ese aplauso con la mano. Give your applause for worship. Raise your hands and worship. Struggles, la gente como que no entiende. The people that don't understand. Y cuestionan a Dios. And they question God. Hay gente cuestionando a Dios. There's people that are questioning God. Señor, ¿por qué me pasó esto? Lord, why did I go through this? Señor,
Señor, ¿por qué mis hijos? Lord, why are my children? Hay gente cuestionando a Dios. There's people questioning. Por la prueba que está pasando. Es porque Dios sabe. It's because God knows que algún plan tiene. Because He has a plan. Su deber, His will, no es cuestionar. It's not to question. Ni pelear con Dios. Or fight with God. Su deber, your will, es caminar. It's to walk. Alabando a Dios. Worshiping to God. Glorificando a Dios. Glorifying God. Sin detenerte. Without stopping. Oiga bien. Listen up. Afine su oído. Listen carefully. Jesús, Jesus, le dice a Pedro. He tells Peter. Pedro. Peter. Satanás. Satan. Me ha pedido tu cabeza. Has asked for your head. Para zarandearte como a trigo. To treat you like wheat. Pero yo le he rogado a mi padre. But I have prayed to the Father. Yo le he pedido a Dios. I've asked God. Que no te falte la fe. For you not to lose faith. Escuche bien. Listen up. Pedro iba a pasar por un momento difícil. Pedro was going to go through a difficult time. Pedro le dijo al maestro. He told the Father. Si tengo que ir a la cárcel contigo, voy. If I gotta go to jail with you, I go. Si tengo que ir a la muerte contigo, que nos manda. If I gotta die for you, we'll both die. Y Jesús le dijo. And Jesus told him. Antes de que el gallo cante tres veces. And before the rooster sings, tú me vas a negar. You will deny me. O sea, a Pedro le venía un ataque. There was an attack coming to him. A Pedro le venía una prueba. There was a trial coming to him. A Pedro le venía una lucha. There was a battle coming to him. Pero Jesús usó la palabra clave. But Jesus used le he rogado a mi padre. I pray to the Father. Que no te falte la fe. For you not to lose faith. ¿Cuántos pueden alabar aquí la gloria de Dios? How many can worship the glory of God? ¿Sabe algo? You know something? El diablo no le importa lo que tú brincas. The devil don't care how much you jump. El diablo no le interesa las lenguas que tú hablas. The devil don't care how many touches. Al diablo no le importa los coros que tú cantas. De situaciones que le pasaron al hombre de Dios. That happened to the man of God. Que humanamente, that humanly, usted las estudia, you study them, y se ven abusivas, and they look abusive. Porque hombre bueno, because good men, pasaron por cosas malas, they went through bad stuff. Porque profetas, why prophets, fueron perseguidos, were persecuted. Porque hombres usados por Dios, why men abused by God, fueron muertos, were killed. Momentos malos, difficult times, difíciles, difficult ones, que le pasaron a gente buena, that good people went. Y es que usted tiene que entender algo, and that you gotta understand. Al diablo no le importa, the devil don't care. Lo bueno que usted sea, how good you are. Usted puede orar, you can pray. Usted puede ayunar, you can fast. Usted puede amanecerse en vigilia, or you can Christian like all that quiera. But still, Satanás, Satan, va a venir tu cabeza. Usted oye a Santiago. Aleluya. ¿Cómo habla de la prueba? How does he speak about the trial? Santiago dice: bienaventurado, yes. Qué dichoso
El varón que soporta. The good man that handles. Bienaventurado. Good well. El varón que soporta. That holds on. La tentación. The temptation. Porque cuando vaya. Because when. Resistido la prueba. He has resisted the temptation. Recibirá la corona de vida. He will receive the crown of life. Que Dios ha prometido a los que le aman. That God has permitted. Santiago dijo. James said. Que en medio de la prueba. That in the middle of the trial. En medio de ese ataque. In the middle of that trial. Están difamando, te están persiguiendo, están abusando de ti, te están haciendo la guerra, los tuyos se levantaron en tu contra. Santiago no le dijo que me deja el puño. Santiago no le dijo que lo pongas por fe y te despierta. Santiago dijo que sí. Santiago dijo Oh, no pecó. You did a sin. Dios dijo. God said. Mi siervo es perfecto. My servant is perfect. Dios dijo con letra mayúscula. He said it with capital. Mi siervo es santo. My servant is holy. Mi siervo joven es temeroso de mí. Job is feared of me. Apartado del mal. He's away from sin. Y Dios, no hay otro como él en la tierra. There's another one like him in earth. Alguien, ¿qué pasó que no la van a ver aquí? Pero el diablo pidió la cabeza. But the devil asked for his head. El mismo que zarandeó a Pedro fue el mismo que zarandeó a Job. The same one that surrounded him. Que alguien íntegro, que es temeroso, que ora, que ayuna. Somebody Dios necesita que el diablo lo ataque. Aquí las cosas no se hacen como tú quieres. Aquí las cosas se hacen como Dios te quiere. Perdió los hijos. He lost his children. Perdió su hacienda. He lost his gains. Toda su tierra. All his land. Todos sus animales. All his land. Bestias del campo. The beasts of the land. Hombre más grande de todos los orientales. Hallelujah. He was bigger than all the Israelites. Perdió su posición. He lost his position. Y con todo esto. But with all that. Job dijo. Job said. Jehová dio. The Lord my God. Jehová quitó. Jehová took. Yo voy a seguir alabando el nombre de Dios. Continue to worship. Hay que ser motivo a alabar a Dios. Somebody worship. Que todo el que se prueba que alabe a Dios. It doesn't matter. Que todo el que se entienda aquí alabe a Dios. Satan seen that he couldn't, que no pudo callarlo, that he couldn't make him be quiet. Porque hay gente que el diablo no puede callar. Because there's people that the devil can't make quiet. El diablo te puede quitar el carro. The devil can take your car. El diablo te puede quitar los amigos. The devil can take your friends. El diablo te puede quitar tu familia. The devil can take your family. Pero el diablo no te puede quitar tu alabanza. The devil can take your alabanza. Porque el diablo no te dio. Because the devil el poder para la obra de Dios. He didn't give you the power of worship. Yo siento aquí a Dios. Satanás no te puede quitar la alabanza. Satanás no te puede quitar la alabanza. Yeah.
contigo. It's what God says. Hey, hey. Es aquí donde. Come to me. ¿Con quién tú andas? Aquí. Es lo que Dios diga. It's what God says. El Espíritu Santo. It's what the Spirit of God says. No es lo que diga el diablo. It's not what the devil says. No es lo que digan los demonios. It's not what the demons say. No es lo que diga Satanás. It's not what Satan says. No es lo que quiera hacer el celoso. It's not what the people that are jealous want to do. Okay. No es lo que quiera hacer el envidioso. It's not what the envious people want to do. Es lo que Dios dijo. It's what God said. Agua. Hay una persona que tú me molestaste. Hay una persona que tú me molestaste y no está aquí hoy. Y te está haciendo la guerra por la espalda. And he's making war. Y le está haciendo la guerra a tu esposa por la espalda. And he's making war against your wife behind your back. Y ha levantado un ataque por las cuatro esquinas. And he has raised attacks against you all. Dice el Espíritu Santo. And the Holy Ghost said, el tiempo está llegando. The time is coming. Déjalo en mis manos. Keep it in my hands. Porque verás lo que voy a hacer con ellos. Hay una unción linda que cae sobre ti. Dios mío, hay una bendición tremenda. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Lo que Dios te habló desde el principio, Dios lo va a hacer. Y el Espíritu Santo ha usado a los profetas para hablarte. Es lo que Dios va a hacer. Y esta noche, Dios derrama un Señor sobre ti. Para que los demonios. Shut up!
seed. Hombres buenos. Good men. Hombres llamados por Dios. Good men called by God. Hombres ungidos por Dios. Men anointed by God. Hombres que sobresalían porque Dios estaba con ellos. Men that overlooked because they were from God. Pasar por momentos malos. Go through difficult times. Dígame qué pecado cometió Daniel. Tell me what sin did Daniel commit. Que oraba a Dios tres veces al día. He prayed about three times a day. Lo arrestaron. They arrested him. Lo echaron en un foso lleno de leones. They put him in a pit of lions. Injustamente, unjustified, tan solo porque le oraba a Dios, only because he prayed, y porque un rey se antojó de firmar un edicto, and because the king wanted to sin embargo, cuando fueron a buscar el cuerpo de Daniel por la mañana, went to look for Daniel estaba vivo, he was alive. Los leones no pudieron atacarlo, the lions couldn't attack him. Los leones no pudieron comérselo, the lions couldn't eat him. Y el rey tuvo que reconocer por su boca, and the king had to recognize Daniel, el Dios que tú continuamente le sirves. Los metieron aquí a un horno de fuego lo calentaron 7 veces más. They heated up the oven 7 times. Pero cuando fueron a buscar el cadáver de ellos incinerado, but when they wanted to give the bodies up, la noticia que recibieron, the news that they received, no fueron tres los que echamos. Was it three that we put? Porque hay cuatro allá adentro. Why is there four in there? Y el cuarto personaje, the fourth person, la apariencia es como la de un dios. Oh, the appearance is like a god. Por eso la Biblia dice, that's what the Bible says, que Dios no da prueba que tú no puedas sobrellevar. God doesn't even try that. Y que justamente con la prueba te da la salida. He will give you the exit with the trial. El problema es que la gente le huye a la prueba. The problem is that people run away from the trial. La gente le huye al ataque. The people run from the attacks. La gente le huye al momento malo. The people run from the bad moment. Y usted tiene que entender algo. But you gotta understand something. La prueba Dios la usa. The trial God uses. El momento malo Dios lo usa. The bad moment God uses. El momento de crisis Dios lo usa. The moment of crisis God uses. Para sacar de ti lo mejor. To bring out the best. Para moldearte. To mold you. Para sacar de ti carácter. Hallelujah. To bring out your character. Para hacer mejoras en tu corazón. Hallelujah. To O sea, la prueba siempre Dios va a permitir que venga. The trial will always come. Porque mientras estemos aquí en la tierra, as long as we're here on earth, vamos a ser moldeados, we will be molded, capacitados, we will be capacitated, y dirigidos por Dios, and guided by God. En tu vida, in your life, no pasa lo que tú quieras. It doesn't happen what you want. En tu vida pasa lo que Dios quiera. In your life happens what God wants to happen. Por eso Santiago dijo, that's what James said. Tenéis por sumo gozo. Have a great rejoice. Cuando os halléis en diversas pruebas. When you will come out of trial. Sabiendo que la prueba de tu fe. Knowing that the trial of your faith. Produce paciencia. Produces patience. La paciencia es uno de los frutos más grandes del Espíritu. Patience is one of the biggest fruits of the Spirit. El salmista dijo, the psalmist said, pacientemente, patiently, esperé en Jehová. I waited in the Lord. Y él se inclinó, and he bowed, y oyó mi clamor, and he heard my prayer. O sea que a lo malo Dios le saca lo bueno. What the bad God brings the good. O sea que a lo difícil Dios le saca algo positivo. So the difficult things God will bring. O sea que la maldición Dios la convierte en bendición. Hallelujah. No es que le huyas a la prueba. It's not for you to run from the trial. Es que te prepares para la prueba. It's for you to prepare for the trial. Jesús, Jesus, que era Dios, and it was God, que es Dios, that is God, antes, before, de Judas, before Judas, llegar, come, con la turba de gente, with the whole crowd of people, a arrestarlo, to arrest him. Jesús subió al monte. Jesus went to the mountain. Tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. He took other prophets. Y en Getsemaní,
Jesús se tiró de rodillas. He bowed down to his knees. Ya estaba cerca el momento de que lo entregaran y fuera a la cruz del Calvario. The moment was supposed to be. Y Jesús, que era Dios, and Jesus that was God, se preparó para aquella prueba. He prepared for that trial. Oró tan intensivo. He prayed. Que como grandes gotas de sangre bajaban por su mejilla. That great tears of blood. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí este momento. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se preparó en oración. Se preparó clamando. Usted se tiene que preparar para las pruebas. That when Jesus got up, y fue donde Pedro, he went to Pedro. Lo encontró durmiendo. He fell asleep. Durmiendo. Sleeping. Pedro, Peter, levántate. Wake up. Pedro, levántate. Wake up. Ora. Pray. Pela. Wait. La carne es débil. The flesh is weak. Pero el espíritu está presto. But the spirit. ¿Sabe para qué está presto el espíritu? You know why the spirit is there? Para darte fuerza para que ore. To give you the strength. ¿Sabe para qué está presto el espíritu? You know why the spirit is there? Para prepararte para que ayune. To prepare you. El espíritu te lleva todo lo que dio. The spirit. El espíritu te va a hacer a la mano Dios que estés triste. He will make you el espíritu te va a hacer a la mano Dios que estés cansado. Listen, because I'm almost there. Prepárate para la guerra. Prepare for the war. Prepárate para el ataque. Prepare for the attack. Prepárate para el momento malo. Prepare for the difficult moment. Para el momento difícil. For the difficult times. Prepárate. Prepare. Prepárate. Prepare. Vuelva a la oración. Go back to prayer. Vuelva al ayuno. Go back to fasting. Vuelva a la primera sombra. Go back to the first one. Vuelva a congregarte. Go back to congregate. Vuelva a buscar a Dios. Go back to seeking God. Fortalécete. Strengthen yourself. El apóstol dijo, fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. No busque fortaleza en los hombres ni busque el respaldo de los hombres. Fortaleceos en el poder del Señor. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Ahora el apóstol dijo, una salva de esta milicia, una salva de este ejército, no son carnales, sino que son poderosos en Dios. Las señales están cumplidas. Cristo viene. The signs are fulfilled. Christ is dice esto del COVID. All this with the COVID. Plaga, peste. Ayer hubo un terremoto, creo que en Australia, terrible. Casi categoría 8. Menos que era un tsunami gigante. In Australia there's a tsunami. Guerra. Rumores de guerra, peste, hambre. Rumors of war, hunger. Son anuncios. They're announcing. Son señales. They're signs. Que le dicen al impío, that's all the unrighteousness. Tenga miedo. Pero son señales que le dicen a la iglesia. ¡Cristo viene! No estamos en tiempo de estar preparando, no estamos en tiempo de estar preparados. It's not time to be ready. It's time to be ready. Yo quiero hacer algo. Y termino. Puesto de pie. Eyes on your feet. Wow. Hay gracia que Dios te ha dado. Let's grace upon you. Hay gracia que Dios ha puesto en ti. Let's grace that God has put upon you. Dios lo hace como el que le da la gana. God doesn't las manos. Your hand.
Cuando hay alguien enfermo, puse la mano. Porque te dije que voy a sanar los enfermos. Mire la mano. Manos que sanan enfermos. Manos que sanan enfermos. Oh, siento a Dios. Manos que sanan enfermos. Ay, Dios mío. Sepa, ungele las manos bien un día. Siento a Dios aquí. Si alguien enfermo, esa congregación, llama a los ancianos, ponga otro aceite y la oración de fe sanará el enfermo. Y si hubiese cometido pecado, se serán perdonados. Marco 16:17, pondrán las manos sobre el enfermo y ellos sanarán. Hay dones que Dios te ha dado, hay talentos que Dios te ha dado. Que trae aquí para que los usen. Que trae aquí para que los usen. Adentro y afuera, con pan, con aceite. Un evento en mayo, es nuevo, yo no lo uso. No estamos gozos ni nada. Úngelo. ¡Mira la vida, güey! ¡Mira la leve, salímalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay demonios saliendo de las casas hoy! ¡Espíritu! ¡Ay, ya! Siento a Dios. Te voy a unir con esta aceite. Toma. Va a unir la casa. Por dentro. Pan, las puertas, los cristales. Va a unir la parte de afuera. Va a unir todo el que vive contigo allí. Y va a decir: Satanás, esta casa es de Dios. Si no te metes. Aquí tú no te metes. Esta casa es de Dios. Ay, Dios mío, pero que tenga bendición aquí, niña. Pon la mano sobre ella. Hay un plan de Dios con ella. Ahora pasó, Alija. Pueden ver sobre ella rápido. Yo no los conozco. Son de aquí, ellos que le tienen. Son de aquí. Ándime, va, Sucuma. Pon la mano. Hay plan de Dios contigo. Hay plan de Dios contigo. Dios te escogió a ti de tu vientre. El que tú ha sido desobediente. Ay, Dios mío, pero que hay una cosa de Julia aquí. Tu garganta está ungida, viste, está lejos que Dios puso. Has pasado lo que has pasado por tu desobediencia, pero mira, búscame, dice Dios, búscame. Búscame, pastora, ven acá, corre. Corre, pon la mano pastoral sobre ella. Pon la mano pastoral sobre ella. Hay una cadena que se rompe ahora. Hay una cadena que se rompe ahora. Se van las malicias, se va todo lo que la atormenta, se va todo lo que la molesta, todo yugo del diablo se barata, todo plan de los demonios se destruye. El fuego la cura, esta es la unción, está siendo libre, se van los demonios, se van las malicias, ahora fuera. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias porque tú lo haces. Gracias. Pon la mano sobre ella que está ahí. ¡Aleluya! Seco y bañado de Dios sobre ti. Cobertura. Cobertura de Dios. Cobertura de Dios.
Que Dios te cuide cuando salgas. Que Dios te cuide cuando vuelvas. A todos los demonios de asistente. En el nombre de Jesús, echa al infierno. Y que la unción de tu espíritu sea sobre ti. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Levante su mano arriba. Diga conmigo, Señor, que la unción de tu espíritu sea sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia. Diga, Dios mío, cubre mi familia. Diga, ato los demonios de muerte. Diga, ato los demonios de accidente. Ato los demonios de enfermedad. Y lo que son abismos. Y desato tus ángeles. Que cubran mi casa. Que cubran mi familia. En el nombre de Jesús. Ahora. Deja tus peticiones, llévatelas. Denle un aplauso al Señor. Quiero hacer algo antes de irme. Estos son cultos para fortalecer la iglesia en general.